Hola gente, yo soy Dieter y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y bueno gente, como lo vieron en el título de la descripción y como lo están viendo ahora mismo, hoy voy a hacer un custom del Duende Verde de No Way Home, que la verdad es que tiene un aspecto increíble, o sea, de verdad está muy muy bonito, porque es como el pasado, solamente que modificado, pero con unos colores más bonitos, tiene unos detalles muy cool. Entonces la verdad es que me gustaría mucho hacer este custom, y pues lo vamos a hacer, ¿no? Así que bueno, para este custom nos vamos a basar principalmente en las imágenes filtradas de hace bastante tiempo, que se filtró tanto al doble como un arte conceptual del Duende Verde. Entonces nos vamos a basar un poco en esas dos fotos y también obviamente en el traje original del 2002. Entonces bueno, antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas, a que le des like y a que me comentes qué tal te parece el custom, claro, hasta el final del video. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos con este custom. Y bueno gente, para este custom vamos a utilizar al Taskmaster de la película Black Widow de Marvel Legends. Este molde me parece el más indicado porque ya tiene como la forma, ¿no?, del esculpido muy similar al que vamos a utilizar. Por ejemplo, ya viene con las hombreras, entonces ya está hecho básicamente para poder ser articulable con hombreras, por lo cual no vamos a tener que arriesgar la articulación en esa parte. Aparte de que ya viene con la capucha, que nos va a servir para la propia capucha del Duende Verde, y además viene con ese cinturón que nos va a servir más adelante. Así que bueno, pues comencemos. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es remover la capucha. Para esto yo voy a utilizar estas tijeras, ustedes pueden usar cualquier objeto puntiagudo, pues resistente, ¿no? Entonces no es tan simple, pero con un poco de agua caliente y estarle picando bastante, vamos a poder quitárselo de esta forma. Y así más o menos quedaría. Después lo que sigue sería lijar todas las articulaciones, ¿no?, para el momento de poner la pintura, pues que no se vaya a raspar o se vaya a frotar y se vaya a despegar la pintura. Este paso solamente es para los que lo quieren tener articulable. Para los que no lo quieren tener articulable, pues solamente sáltense este paso. Y bueno, después de haber lijado las articulaciones, ahora pasaremos a cortar estos pedacitos azules en las hombreras que sobresalen. Con un cúter están tanto enfrente como atrás y pues vamos a tener que cortarlos porque sobre eso vamos a esculpir. Bueno, ahora vamos a lijar esta partecita azul hasta desaparecerla por completo. Ahora pasaremos a con un cúter o una navaja cortar esta partecita plateada del brazo de los dos brazos. Con el cúter vamos a cortar la parte de atrás del cinturón para después modificarlo. Con el cúter vamos a cortar toda la parte del abdomen y después vamos a lijarlo. Y nos quedaría algo así. Ahora con un poco de epóxica cubriremos la parte naranja del pecho derecho del personaje para que de esta forma parezca que es solo una parte toda lisa y que no está de bajada. No sé si me explico, pero ahí verán cómo le hago. Y bueno, ahora en el pecho izquierdo del personaje vamos a esculpir basándonos principalmente en esta imagen del doble de acción, que como podrán ver en esa parte aparenta como tener daño de batalla, ¿no? Porque si bien parece un poco roto, entonces con la epóxica vamos a simular un poco eso.
No, después de ya tenerlo así, ahora vamos a tomar un poco de epóxica y lo que vamos a hacer es que al lado la vamos a intentar expandir lo más posible y la parte que ya esculpimos ahorita vamos a intentar que sobresalga mucho de la de al lado que apenas vamos a hacer. ¿Entienden? Para que así parezca como que de verdad está roto. Después con un poco de epóxica pasaríamos a hacer esta parte y luego esta. Y bueno, después de haber terminado, como podrán darse cuenta desde hace ya mucho, en el abdomen tiene como unos tipos de hoyos y esto fue porque al momento de cortar, pues corté de más y pues ya saben, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con un poco de epóxica vamos a intentar cubrir todos esos hoyos y también pues un poco el abdomen para que quede un poco más plano y sobre eso esculpir lo demás. Bueno, después de haber llenado el abdomen con epóxica, ahora pasaremos a hacer el esculpido en el abdomen. Y para esto, como la imagen del doble no es muy clara ya que tiene pues la pechera esta que cuelga el cinturón y todo eso, pues nos vamos a basar específicamente en esta foto que es del Duende Verde de 2002 y pues con epóxica vamos a moldear todo lo que viene siendo esa parte. Y nos debe de quedar algo así. Ven que arriba en las sombreras ya le puse un poquito de epóxica también. El chiste aquí es ponerle un poco de epóxica y que resalte, que se vea como que más grande la parte donde ponemos epóxica y que la otra parte justamente donde cortamos que se vea un poco más chiquita. Y bueno, en la parte del abdomen pues ahí le hice unas líneas, ¿no? Ahí podrán ver. También a los lados le hice tres líneas en cada lado y pues en la parte de abajo también le hice un poquito con epóxica basándome justamente en las imágenes. Después con un cúter vamos a cortar esta parte azul de los dos lados que está debajo de la hombrera. Esta partecita ya que realmente no la vamos a necesitar, entonces la cortamos, la quitamos y listo. Y después lo lijamos para que se vea bien. Y bueno, ya después de haber hecho todo esto, ahora vamos a lijar demasiado, o sea, pero realmente demasiado los brazos. Tenemos que hacer que sean mucho más delgados, pero que aún así tengan la forma como del brazo bien hecha. Y esto va a ser porque al momento de esculpir sobre el brazo no queremos que se vean muy grandes, porque si se ven muy grandes, pues no se va a ver muy proporcionado. Entonces tenemos que cortar y lijar demasiado. Y ya teniendo los brazos bien lijados, ahora sí vamos a agarrar un poco de epóxica y vamos a cubrir el bíceps y el tríceps para después moldear. Después con algún objeto vamos a hacer las líneas. Yo en este caso utilicé una partecita del plástico transparente de las cajas de Marvel Legends. Nada más lo corté y con ese voy a hacer el moldeado de esta forma. Y pues repetimos el mismo proceso con el otro bíceps y tríceps. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poco de epóxica y vamos a llenar los antebrazos. Y con un cúter vamos a hacer las líneas como en el traje. Y bueno, después de haber hecho todo esto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta partecita que están viendo ahorita en pantalla, que está al lado de los brazos. Y la verdad es que esta parte la pueden esculpir sobre la figura, pero no se lo recomiendo porque es extremadamente complicado. Si son muy buenos, sí se lo recomiendo, pero si no, mejor hagan lo que les voy a decir. Ok, lo que van a hacer en esta parte es que van a agarrar una buena cantidad de epóxica, no tantísima, pero sí una buena cantidad, y la van a expandir sobre un pedazo de tape o cinta adhesiva. ¿Y para qué es esto? Bueno, esto es para que cuando seque puedan despegarlo sin ningún problema, ya que si ponen epóxica sobre el tape no va a haber ningún problema al despegarlo. Y bueno, después de que lo tengan bien esparcido, con un cúter van a hacer la forma que tiene, ¿no? Y bueno, esto es muy simple, simplemente tienen que hacer una línea y a los lados dos líneas chiquitas y después esas dos líneas chiquitas las van a juntar como en una forma de triángulo.
¿no? O sea, abajo va a haber como una forma de triángulo. Yo les recomiendo que hagan muchas y de diferentes tamaños, ya que se les puede romper o no puede ser del tamaño adecuado. Entonces, tiene que haber de varios tamaños. Bueno, tienen que esperarse un buen rato a que seque para despegarlo y para que tenga una buena forma y se pegue con facilidad. Yo les recomiendo que el tape lo peguen sobre algo circular, de preferencia a alguna pierna, algún personaje. Y después de que seque, ya lo despegan y lo pegan con cola loca. Y esto es así, van a ir 6 en cada brazo. Y vamos a empezar de más arriba a más abajo. Y el más arriba, que es más cerca del codo, va a ser más grande y va a ir bajando de tamaño, ¿entienden? Hasta la muñeca más chiquito. Y bueno, como podrán ver, en las sombreras les hice como 2 detallitos en epóxica. Esto es algo muy simple, solamente tienen que hacer un cuadrito abajo y arriba pues esta forma que realmente no sabría cómo describirla. Y en los bíceps también tienen que hacer esta formita, que es algo realmente muy simple, solo ponen un poco de epóxica y ahí van moldeando. Y bueno, ahora toca lijar las piernas y al igual que los brazos la vamos a lijar demasiado, pero o sea de verdad demasiado. Primeramente tenemos que cortar lo que viene siendo la parte de arriba de la pierna, como podrán ver es esta partecita que sobresale, ¿no? Arriba en la pierna, vamos a intentar cortarla con un cúter lo más posible y vamos a lijar demasiado y de igual forma vamos a lijar bastante en la rodilla. La parte de la bota no vayan a lijar mucho, así déjenlo, pero lo demás sí líjenlo mucho. Después de haber lijado las dos piernas, ahora vamos a remover el cuadro que tiene atrás la figura. Y para esto, la verdad es que hacerlo con un cúter va a ser algo bastante complicado. Entonces yo voy a utilizar un Dremel, que es este aparatito, y con ese lo voy a remover de esta forma. Ahora con un cúter vamos a quitar el exceso que nos quedó y después vamos a lijarlo para que quede muy bien. Y bueno, después de haber hecho eso, ahora con un poco de epóxica vamos a tapar los hoyos que están arriba, que pueden ver ahí, y después con unos sobrantes de epóxica que me quedaron, después de haber cortado los brazos, voy a agarrarlos y los voy a echar y con un poco de cola loca voy a hacer que queden muy fijos. Después de eso voy a pasarle un poco el Dremel para lijar y después de haber hecho eso, voy a llenar toda la espalda con plastilina epóxica. Ahora, como podrán ver, en la parte del cuello está hecho como para que parezca que es tela, ¿no? Porque tiene como tipos de arrugas y así. Entonces, con el Dremel vamos a retirar todo eso. Y ahora vamos a agarrar un poco de epóxica y la vamos a poner alrededor del cuello y la vamos a ir esparciendo hasta que se vea bien. Después de haber hecho eso, con algún objeto, yo en este caso utilicé otra vez otro pedacito del plástico transparente de las cajas de Marvel Legends, pues lo corté. Entonces con ese objeto hice los círculos para que quedaran de esta forma. Luego ponemos un poco de epóxica en las dos rodillas y con el mismo pedacito de plástico transparente hacemos 4 líneas en cada rodilla un poquito separadas. Después vamos a tomar un poquito de epóxica y la vamos a poner en las dos piernas. Y después de haber hecho eso con algún objeto, yo en este caso utilicé una pasta en tubo. Vamos a hacer unas líneas un tanto separadas, pero no tanto. Y después vamos a lijarlas. Luego de haber lijado, ahora vamos a agarrar un poco de epóxica y la vamos a poner en la cadera, como pueden ver ya aquí. Y vamos a hacer 2 líneas. Es algo muy sencillo. Y también la parte de las botas, vamos a rellenar un espacio que está vacío y vamos a hacer una línea en cada cuadrito. Bueno, después de eso vamos a hacer este cuadrito que está en las dos manos. Es algo muy sencillo, simplemente tienen que hacer unas líneas de epóxica un tanto delgadas y van a esperar a que sequen y ya cuando sequen simplemente las van a ir pegando. ¿Entienden? Ponen una arriba, 2 a los lados y una abajo. Ahora vamos a pasar a hacer todas estas partes que son pues varias. Y bueno, en la parte de la pierna es algo bastante sencillo, simplemente en cada pierna van a tomar 2 líneas por cada pierna de epóxica, un tanto gruesas pero tampoco tanto, y van a ser como un tipo de flecha, ¿entienden? Va a haber una flecha en la rodilla y va a haber una flecha debajo de la rodilla. Y pues en la parte de la rodilla para que sea articulable simplemente van a cortar pues donde va a estorbar la articulación. En los dos muslos tiene como un tipo de partecita dorada. Y pues esa partecita la verdad es que es un poco complicada esculpirla en epóxica. Entonces lo que vamos a hacer es que en el plástico de las cajas de Marvel Legends vamos a dibujar la forma que va a tener y después la vamos a cortar con un cúter. Ya cortada la vamos a pegar con cola loca. Bueno, ahora toca modificar un poquito el cinturón y para esto, para que se parezca más al de la película, lo que vamos a hacer es que en este bolsillo que está un poquito más abajo lo vamos a cortar, vamos a recortar toda esa parte que colgaba y la vamos a subir y la vamos a pegar. Luego vamos a lijar esta parte
y también esta. Y después con un poco de epóxica vamos a intentar que quede todo liso y todo bonito, de esta forma. Y bueno, después de ya tener el cinturón listo, ahora falta la correa que lo sostiene, ¿no? Y para esto vamos a utilizar esta correa que viene con el Thor de Thor Ragnarok, que es el que sostiene la capa y así. Entonces la vamos a quitar y la vamos a cortar. Después la vamos a pegar en el cinturón un poco inclinada, no tiene que estar derecha. Y sobre ella vamos a esculpir para que sea más parecida a la de la imagen. Y bueno, después de haber hecho todo esto, ahora en un recipiente, que yo en este caso voy a utilizar una tapa de aerosol mate o bueno, de algún aerosol, pues lo voy a usar como recipiente para la pintura. Y bueno, ¿cuáles van a ser las pinturas? Bueno, primeramente vamos a pintar todo el cuerpo de verde, ¿no? Y vamos a intentar acercarnos más a la tonalidad del duende verde de la película. Y para esto vamos a necesitar pintura Politec verde, que es pintura Politec verde claro 312, pintura Politec oro 700 y pintura Politec verde oscuro 306. Bueno, la mezcla es así, van a poner la misma cantidad de verde y de dorado y después van a agregar un poquito de verde oscuro. El verde oscuro es a su preferencia, ustedes saben si quieren un poquito más oscuro o un poquito más claro. Pero de igual forma yo les recomiendo que no usen tantísimo porque después le vamos a dar un wash para que quede mucho mejor. Después de eso yo les recomiendo que le agreguen una o dos gotitas de agua, tal vez tres, y después mezclen. Esto es para el momento de pintar la figura, no quede toda grumosa y fea y se vean todos los pincelazos feos, ¿entienden? Es un hack muy simple pero muy funcional. Después de tener la mezcla que queremos, ahora sí con un pincel vamos a pintar toda la pieza. Bueno, ya después de haberla pintado de verde, agarré mi sellador mate de Truefilm, que es este que están viendo ahorita en pantalla, y la llené de sellador mate. Esto es para el momento de pintar lo demás, no me vaya a preocupar de si lo arruino, dañar la pintura verde. Simplemente poder removerla ya. Después agarramos un poco de negro intenso 302 y lo echamos en el recipiente y le echamos un poquito de agua para que no haya grumos. Y vamos a pintar las zonas donde vayamos a pintar algo metálico, ya sea el morado metálico, ya sea el dorado, que es como más amarillento, o algo plateado. Luego agarramos nuestra Politec plateada, la echamos en el recipiente, echamos un poquito de agua, en este caso como es poquito, más o menos una gotita, algo así, o tal vez dos, pero yo recomiendo mejor una, y pintamos todas las partes que van de plateado. Hello, Peter.
Como yo no tengo pintura morada, voy a agarrar un poquito de rojo y un poquito de azul y lo voy a combinar para hacer mi morado. Después le voy a agregar un poquito de oro 700 para hacerlo un poco metálico. Le agrego un poquito de agua, mezclo y pinto las zonas que van de morado. Luego tomamos un poco de oro 700 y un poco de amarillo medio 318 y lo combinamos para tener ese amarillo metálico y pintamos las zonas que van en amarillo. Al yo no tener café, voy a combinar un poco de amarillo, un poco de rojo y un poco de azul para hacer la combinación del café y le agregaré un poco de blanco para hacerlo un poco más clarito. Agregaré unas gotitas de agua, lo combinaré y pintaré las zonas que van en café. Luego al café que ya habíamos hecho, le voy a agregar un poco de negro para hacer un tono más oscuro y le voy a dar un wash a la pechera y al cinturón. Esto es algo muy sencillo para los que no sepan lo que es un wash. Bueno, consiste básicamente en agarrar la pintura, ¿no? Un tanto más oscura, digamos, y le agregan un poquito de agua, no tantísima, pero un poquito de agua, y van cubriendo la pieza a la que le quieren hacer el wash de la pintura y después remueven los excesos con un poco de papel. Entonces esto va a hacer que lo que quede haga como un tipo de sombreado y que se vea muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con el duende verde. Entonces tomamos la pintura verde que acabamos de combinar y le agregamos un poquito de negro y combinamos, le echamos un poquito de agua y le vamos a hacer un wash de esta manera a la figura para que dé un efecto un poco más de oscuridad en algunas zonas. Y nos quedaría algo así, como podrán ver, hace que se note mucho más la textura, ya que en esa zona se ve un poco más oscuro. Y bueno, para la cabeza de Norman Osborn, la verdad es que pensé en varias opciones. Una de ellas era agarrar un personaje de Star Wars, creo que es un general, algo así un poco viejito, y modificarla para hacerla del Duende Verde. Pero la verdad es que creo que es mucho trabajo y no creí que me quedara tan bien, entonces me fui por la opción más simple, que es comprar una. Entonces yo contacté mediante Facebook a este chico que se llama Reactor Toys, que mencionó pagada, pero pues hay que apoyar el talento, la verdad. Entonces le compré esta cabeza que no inventes, está hermosísima, o sea, nada más ven el detalle. Como tal, esta no es la cabeza
tal cual que te vende, porque yo le puse un tono de café más oscuro en tanto las cejas como en el cabello, y pues le di un poco de sellador de Trufilm, un poco más brillante. La cabeza es un poco más mate, pero nada más vean, o sea, está preciosísima, está muy muy hermosa. La verdad les recomiendo que lo contacten, porque de verdad tiene unas piezas increíbles, o sea, de verdad. O sea, les digo, menciono pagada, pero Dios, qué talento tiene este chico. Y bueno, tomamos esta partecita y esta partecita la vamos a pintar del color de la tela morada que elegimos. Yo en este caso elegí esta tela morada. Bueno, lo que vamos a hacer es que con un poco de cola loca lo vamos a pegar sobre el plástico y vamos a cortar el exceso para poder ponerlo todavía. Y bueno, para que el color morado sea idéntico, o bueno, no idéntico, pero pues lo más similar posible, vamos a agarrar un poco de pintura roja y de pintura azul. La vamos a combinar, vamos a ponerle un poquito de blanco. Le echamos un poco de pintura Politec Malva 335, le echamos un poquito de agua, combinamos y pintamos con el pincel las zonas que van de ese morado. Después de haberlo pintado con morado, ahora aplicaremos un poco de sellador mate de Trufilm y después de eso, con un poco de cola loca, pegaremos la parte de tela. Bueno, ya por fin, este sería el resultado. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. A mí me encantó, de verdad que fue un trabajo pues no muy sencillo, sí me tomé unos varios días en hacerlo porque lo quería hacer realmente bien y espero que el resultado sea algo satisfactorio o bastante satisfactorio para todos ustedes. Espero que lo hagan, espero que les guste. Y bueno, gente, nos vemos en un próximo video de algún unboxing, noticias, custom o algo más. Así que bueno, adiós.